darme íntimo. Que quiera ver más, que quiera probar más, que te diga, dame más, dame más. ¿Ok? ¡Ay, ay, ay! ¡Espérate! ¡Épale, épale! Cronómetro, por favor, 30 segundos. ¡Corre tiempo! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Oh! 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 No se vale, no se vale cargar esa cosa. Tiempo, tiempo, tiempo. Épale, épale. Vamos con el jurado, por favor. Team Alucin. Corazón, corazoncito, así te calo. Rosón, Rosón. Vanessa, adiós, corazoncito, así te califico. Martín. No le gustó nada. No me gustó mucho, no estuvo muy apasionado. No le gustó. Ay, oigan, pues yo qué vi, porque yo vi pasión, no, vi Gina. Amor, vi entrega. Así que para Orlando, corazón, corazoncito, mira, así te califico. ¡Roca! Máxima calificación. Gracias, Orlando. Y ahora vamos a invitar al segundo participante. Usted decide, por favor, Rubí. Quiero a Carlo, porque ya lo traigo entre ceja y ceja. Carlo. Vas a ver. Listo, Carlo. Ay. Más vale que le des un beso. Ay, ya se desabrochó el botón y todo. Quites el sombrero, ¿no? Ay, qué fue. Espérate. A ver, yo sé que. Que ves a Rubí, que el calor sube, yo lo entiendo, pero hay tiempo, espérenme. Compadre, de este lado también está sucio. De este lado, no, me vayas, no me vayas a mover el corazón, así, así. Ahora sí, Carlos, te noto nerviosón, ¿no? ¿Estás bien? Perfecto, ahora sí. Vamos a ponerlo frente al corazón. ¡Corre tiempo! ¡Vámonos! ¡Órale! Ahí va. Bueno, se fue hasta abajo. ¡Ay, ay, ay! ¡Hasta abajo! ¡Ah, caray! Se fue hasta abajo y va subiendo poco a poco. ¡Ah! ¡Oh! 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 ¡Ah, caray! ¡Oh! ¡Oh! ¡Tres! ¡Ah! ¡Ah, caray! ¡Tiempo! ¡Tiempo! ¡Ah, caray! ¡Ah, caray! ¡Ahora sí chupó madera! ¡Ahora sí! ¡Me dio calor! ¡Hasta la madera lo sintió! Calificaciones, voy primero con Gina Pastor. ¡No, no, 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 no! ¡Nos hizo sudar! No esperaba esto de Carlos desde abajo. O sea, quiere decir que besó piecitos y luego se fue subiendo, subiendo, subiendo. ¡Uy! ¡Carlos, qué bárbaro! Sin más comentarios, corazón, corazoncito, así te califico. ¡Roca! Cambio de corazón porque ese se medio empañó, por favor. Ahora sí, Vanessa, 4K. Ese beso estuvo muy... Hasta yo sudé, hermana. Me tembló la pantufla. Me tembló hasta el ósculo. Todo la eso. Verdad es que corazón, corazoncito, así te califico. ¡Roca! Y ahora vamos con Team Real Alucin. Para mí me dio asco, o sea, desde el piso, güey. De esa parte no limpiaron, güey. O sea. Pero cómo asco, sí. Acá dicen que fue excelente. Pues, ay, Roger, bien que ya le chupaste las patas a varias de aquí también. Dios. Oye, de Jam no estén hablando, por favor. Ay, perdón. No, no, ¿cómo crees, señor Chavana? ¿No? Nada de eso. Ah, me confundí yo. Sí, se confundió. Mira, yo la neta te voy a calificar así, corazón, corazoncito. Rojo. Así te califico. Calificación media. Ay, Dios de mi vida. Fernanda, si un galán llega con usted y empiezan despacito, despacito, a ir calentando el horno. Para después
poner ahí el pastel para que crezca y empiece a tomar toda la medida correcta. ¿Lo acepta o le da chispión? Sí, con un vaso de leche. ¿Con un vaso de leche? ¿Cómo para qué? ¿Para qué? No me digas. Es que le gusta. ¿Te gusta la leche? Solo tomo agua y leche. ¿Entera o deslactosada? Deslactosada o entera. ¿Y con qué se baña? ¿Con agua o con leche? Ay, con un poquito de las dos. De las dos. Es clarito. Ay, entonces también le gusta lo que es la lechuga. Lechuga, sí, me gusta. ¿Y la ensalada? Claro, ¿qué trae? Que no. La lechuguita, qué padre. Yo me baño como Cleopatra, con pura leche de cabra y así. ¡No me diga! Ay, con razón, yo dije, por esta eso es egipcia. ¿Saben cuánto tiempo tomé leche de mi mamá, de la Nini? ¿No? Hasta los 6 años. Ay, Dios. No es broma. Según yo, hasta los 15, ¿no? Eso es de verdad. Oye, ¿tú no quieres leche de mi mamá? Ah, sí, de tu mamá, sí. Aquí traes que te limpió. Oiga, ¿esto es de veras lo que me...? No es broma. No es broma. Muy bien. Bueno, pues así nacen cada algunos. Quien, cada quien. Yo no conocía esa historia. ¿Usted la conocía, Gina Pascual? No, hasta ahorita me impresiona. ¿Hasta qué edad se amamanta a un bebé? Pues yo creo que es una decisión muy personal. Por ejemplo, mi pediatra me dijo que con 6 meses era más que suficiente. Okay. Sobre todo para las personas que trabajamos y salimos, entonces a veces es incómodo. Entonces yo creo que 6 meses más que suficiente. Hay quienes hasta la edad de Fernanda, 6 años. Pero bueno, ya con dientecitos y todo, pobre tu mami. No le mordía, nunca muerdo. Nomás chupa. Vamos con un participante más, Rubí. Vamos con Alejandro. ¡Alejandro! ¡Bravo! Alejandro. Ahí viene Alejandro. ¡Bravo! A su señal, porque vamos a colocar el cronómetro. ¿Este corazón o el otro corazón? Este es. A ver, ¿por qué rayos no me pusieron el que pedí? ¿Qué pasó aquí? A ver, este ya está, pásemelo, por favor. Ya está todo empañado. Aquí, vamos a quitar esto. A ver, ahí va. Vamos a quitar esto de aquí, por favor. Vamos a quitarlo, vamos a sacarlo de ahí, por favor, pasen. Pasen, por favor. Ahora sí. Ándele, vamos a traer otras patrullas. Ahí estamos. Que sea todo esto en vivo, no pasa nada. ¡Bravo! Ahí está. Y lo vamos a hacer más hacia el frente. A que quede directo en la esquina, por favor. A que quede bien centrado. Ándale, bien centrado. Ándale. Estamos completamente en vivo. Gracias. Gracias. Gracias, muchachos. Ahora sí. ¿Listos? Pónganme el cronómetro, por favor, en pantalla. Y dice, 3, 2, ahora. Eso estuvo sabrosón. A ver. Hasta sentí que se apagó el clima. Por Gina. Fíjate que a mí no me gustó. ¿No le gustó? No, es que eso de la... La lengua... No. Lengua así, no. Lengua a otros lados. Parece víbora, ¿verdad? Pero... Mira, ve, no. No, Alejandro. Eso no. Pero ¿por qué no, Gina? Recuerde... Ese dicho que dice, cuando la fuerza mengua. No me acuerdo. Cuando la fuerza mengua. Hay que usar la lengua. Ah, ok. ¿O no? Y eso está quebrado por culpa de Federico. Claro. La semana pasada, que la aventó allá contra la... Todo esto de mete y saca el corazón es culpa de Fede. Perdón, Alejandro. Corazoncito, así te califico. Wow, martillazo en el corazón.
Y ahora estoy con Vanessa, labios 4K. Alejandro, no me gustó. Tampoco. No, ese ósculo a mí no me gustó. ¿Por qué no? No me hizo que me temblara mi ósculo. No vibré, no nada. No, nada. La verdad, estuvo muy frío. El músculo. Me dio hueva el beso. Oh. Como que me estaba haciendo piojito. No, no, tienes que meter más, más de todo, más enjundia, más pasión, carisma, todo. Así como Carlos, que desde abajo hasta arriba me quedé frígida. Seca. ¿Calo? ¿Frígida, calo? Pachichi, me quedé pachichi así. No. Muy bien. Así que corazón, corazoncito, así te califico. ¡Martillazo! Qué triste calificación para usted. Adelante, Team Real Alucin. Estamos de acuerdo todo el jurado. Yo vi que parecía pollito de que... No sé, no me gustó. Yo así besaba a los 12. A los, sí, cuando a todavía los 12, no aprendaba a besar, sí, aprendí a besar. Entonces, corazón, corazoncito, así te califico. ¡Martillazo! En el corazón. Qué triste. Puedes irnos adiós. No, qué triste calificación para usted. Triple martillazo. Puede pasar a su lugar. Rubí, adelante, por favor. Adelante, por favor. Mauricio. Adelante, por favor. Vámonos, Mauricio. Ha llegado el momento. Vamos a poner el cronómetro una vez más en la pantalla. Y ahora sí, cuando usted diga, Rubí, tenemos el cronómetro listo. 3, 2, ahora. Oh, oh. ¡Ah! ¿Qué pasó? ¡Ay, se quitó el cinto! ¡Ay, Dios! Ah, ¿y qué tiene que ver el cinto con el beso? El cinto. ¡Ay, qué pasó! ¡Rubí! ¡Ay, Rubí! ¡Ay, no! ¡Ay! ¡Ah! ¡Ay, no! ¡Ah! ¡Ah! ¡Dos! ¡Tiempo! ¡Tiempo! ¡Ay, Rubí! ¡Ay, Rubí! ¡La dejó toda babeada! ¡Me carburó! ¡Me carburó, señora! ¡Ay, Dios! A la señora que está en la fila 5 también. ¿Alguien me puede traer un trapeador para Vanessa, por favor? Intendente, por favor, alguien. Intendencia, por favor. Sí, aquí ya tenemos el vestido, hermana. Ya, hermana, es que fue una miadita, fue una miadita. Sudé de sudor, me mojé de sudor porque estuvo muy candente eso. ¿Qué calificación? Yo, corazón, corazoncito, así te... ¡Rosón! Gina. A ver, primero déjame abanico. Yo sí vi pasión, vi amor, entrega y así como que se acercaba y se retiraba y ¡ah! Me encantó. Corazón, corazoncito. Ese grito tan espectacular, ¿cómo fue? Escuché la pasión. ¿Cómo fue? Ay, corazón, corazoncito. Así te calificó. ¡Roca! Gracias, hasta el público le aplaudió a Gina.